Hola, me llamo Candela Prieto y tengo 10 años. Me alegra saber que en el futuro voy a ser flaca y linda. Tus fotos del muro me encantan. ¿Me agregas como amiga? Esas fotos son mías. ¿De dónde las sacaste? ¿Quién sos? No tiene ninguna gracia lo que estás haciendo. Sacá eso ya, imbécil. No te enojes, solamente quiero ser tu amiga y que me cuentes cuándo empezaste a ser linda. Lo que estás haciendo es un delito. Si no me decís quién sos, llamo a la policía. ¿Otra vez? Me llamo Candela, tengo 10 años, mi papá se llama Laura y Eduardo, vivo en la quinta pasando las vías. Todo eso podés averiguarlo en cualquier parte. Tengo un perro que se llama Junior. Ayer papá me llevó al garaje a solas y me dijo que Junior se va a tener que morir porque está viejo. ¿Te suena eso? Junior es mi único amigo porque en la escuela nadie me habla y si alguien me habla es para burlarse de mí. En cambio, Junior me salta encima, me mueve la cola cuando llego a casa. Pero ahora no tiene fuerza, no me puede mirar porque se quedó ciego. Estuve llorando toda la tarde y ahora veo que tienes 945 amigos en Facebook y que sos linda y bueno, ya estoy mejor. En realidad, no soy tan linda. Solamente subo fotos donde estoy maquillada. Pero decime, ¿quién sos? No te voy a decir más quién soy. Me tenés podrida. Solamente quiero saber cuándo empezaste a adelgazar, cuándo dejaste de usar anteojos y cuándo te pusiste linda. Más o menos, a los 13 pegué el estirón, dejé de usar anteojos a los 14 cuando me pusieron lentes de contacto. ¿Y cuándo me van a salir las tetas? En 2 o 3 años, no te preocupes. Es que estuve viendo un montón de fotos tuyas. Ya sé que vivís sola, ya sé que comes cosas raras, que le sacas fotos al plato, que vas a fiestas, que sos arquitecta. Pero nunca vi una foto tuya con tu perro de ahora. ¿Por qué no tenés foto con tu perro de ahora? Es que no tengo perro. Dale, eso es imposible. Yo sé que siempre voy a tener perro, lo sé desde que nací, no puedo vivir sin perro. Me tengo que ir. Me está llamando mi papá para cenar. Después hablamos. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said my case on my room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there.